al Señor, en gratitud comenzamos este culto. Aleluya. Que Dios les bendiga mucho y que la paz del Señor esté con ustedes. Nuevamente el Señor nos permite estar delante de su presencia y por ello damos gracias y lo agradecemos y lo valoramos. Esta tarde el Señor nos puede bendecir. Y aunque Él no nos bendiciera, solo por poder adorarle y rendirle culto, merece la pena venir aquí. Porque al cabo del día Él ya nos ha bendecido. Desde esta mañana hasta este momento ha sido la mano poderosa de Dios la que nos ha acompañado. Así que ya nos ha bendecido, así que vamos a adorarle en esta tarde y vamos a darle la gloria. ¿Les parece bien que este culto lo depositemos en las manos del Señor? Cerramos nuestros ojos y presentamos todas las cosas. Así que les invito, por favor, que con mucha reverencia cerremos nuestros ojos y presentemos todas las cosas en las manos del Señor. Voy a pedir que el tío negro tenga la amabilidad de presentar este culto y todas las cosas que acontezcan en esta tarde. Pero juntamente la iglesia ya empezamos a adorar. Recibe la adoración.
alguien de este lugar que ahora abra en su boca adorándole a Él. Te alaba mi vida, Dios de gloria. Ahora es el tiempo que la iglesia de Ochacuaga se una en la adoración, se una en la alabanza, dándole la gloria a aquel que vive. A repetirla unas cuantas veces hasta que el pueblo se una. Hermanos, en aire, venga. Eso es, venga, seguimos. Hay beneficio a la oración. Thank you.
de mi corazón a cosas vanas que extrañas para atender el llamado que se silencia el alma y encerrado en mi aposento de rodillas yo le debo el incienso de mi labio para él quiero entregarlo transportador mi mente hacia la cruz del Calvario para ver tu cuerpo herido molido por mis pecados y mi boca sonríe, mis ojos están llorando porque el Padre sonriente me ha perdido en su regazo. Siento que soy muy dichoso, que soy bienaventurado. Son dicho tu nombre en la tierra de paz.
vamos dos minutos más a adorarle a Él. Usted ha venido con la misma intención que yo a este lugar, que es para darle la gloria a Él, para adorarle a Él. Pero miren, hay algo muy hermoso que es la unidad. La unidad es hermosa. En cambio, a veces la soledad es muy triste, pero la unidad es hermosa. ¿Cuántos en este lugar han venido a este lugar agradecidos al Dios que sirven? ¿Cuántos han venido a este lugar a darle la gloria? Miren qué hermosa es la unidad. Todos mis hermanos en la L, que hay un montón de jóvenes y un montón de varones, por favor, que nadie se quede callado. Podéis levantar vuestra mano al cielo. Y si amáis a Dios, podéis decir un poderoso y vivo amén. Ven qué hermoso es la unidad. Todas mis hermanas, seguro estoy que aman a su Dios, pueden levantar sus manos. Y si verdaderamente amas a Dios, puedes decirle amén. ¿Qué les parece si todos los que estamos aquí nos unimos para darle la gloria, aunque sean dos minutos? Miren, yo ya estoy en pie. Y yo voy a, estos dos minutos voy a dedicárselos al Señor con pasión y con gozo. Me encantaría que mis hermanos consiervos fueran los primeros en acompañarme. Les voy a pedir a mis hermanos consiervos que se pongan en pie junto conmigo. Y les pido a mis hermanos que adoremos juntos al Señor. Vamos a abrir nuestra boca para darle la gloria a Él solo. Me acompañen mis hermanos siervos. Pero tampoco me dejen solo la juventud, por favor. Toda la juventud de Ochoacuaga se ponga en pie. Mis hermanas ancianas también. Los ancianos. Mis hermanas del coro se pongan en pie. Los hermanos del coro. Todas mis hermanas. Pido a toda la congregación que lo desee. Son dos minutos. Vamos a unirnos en la adoración. ¿Qué les parece ahora si abres tu boca para adorarle? Por favor, que nadie se quede callado ni callada. ¡Abre tu boca! Con un gracias, con un clamor, con un agradecimiento. Venga, mis hermanos en la L, abrid vuestra boca para adorarle. Gracias por traernos a este lugar, Señor. Gracias por habernos guardado, Señor. Como bien ustedes saben, hemos estado orando por nuestro hermano Robert de Madrid, y el otro día llegaron hermosas noticias que ya ha salido del coma y está evolucionando. Vamos a seguir orando por nuestro hermano Robert para que Dios lo siga visitando. ¿Qué les parece si oramos por los enfermos? No me canso. Creo en la importancia de la constancia en la oración, en la intercesión. Pero miren, yo tengo una prioridad cada día, que es que el Señor proteja, guarde y bendiga Ochoacuaga. ¿Podemos levantar nuestras manos y hacemos ahora una oración? Por los enfermos, por Ochoacuaga, por cada familia. ¿Por qué no vamos a orar ahora? Vamos a orar. Aleluya. Gloria al que vive. Gloria al que vive. Bendito seas. Bendito es tu nombre. Aleluya. Voy a pedir que el hermano del tío Rubio haga esta oración, pidiendo por los enfermos, por nuestro hermano Robert. Y cómo no, por Ochoacuaga. Sí, Padre mío, muchas gracias por esta gran noticia que nos has dado, Señor. Seguimos orando por nuestro hermano Robert, Señor, allá.
Si tú quieres, Padre, para ti es muy fácil hacerlo, Señor. Pero tu iglesia te pide en esta tarde, no solamente por el hermano, sino por los enfermos de tu iglesia. Padre, visítale, porque tú sabes bien que donde hay enfermedad y tristeza, Señor. Por eso te pido a ti, te aclamo, Señor, que en esta tarde sea, Padre mío, abiertos los cielos y que tú derrames tu gloria. Bendice el que va a traer tu palabra. A ti te lo presentamos todo en el nombre de Jesús. Fuertes aplausos para el Señor en agradecimiento. Aleluya. Fuertes aplausos para el Rey. Gracias, Señor. Sin perder el momento, vamos asiento, damos las luces y pasamos los servicios de las ofrendas y ofrendamos al Señor con gozo y con alegría. Venga, hermanas, hermanos, una alabanza con gozo y con alegría. Y venga. Hasta aquí Dios nos está bendiciendo. Aleluya. Creo que Dios puede tener algo para nosotros esta tarde. ¿Cuánto lo creen? Aleluya. Yo lo creo, que Dios puede tener algo para nosotros esta tarde. Aleluya. Yo tengo un texto en mi corazón, hermanos, para compartir con todos ustedes. Y espero que les haga bien en esta tarde. Es un texto que lo tenía ahí en el rincón, pero que esta tarde Dios lo ha puesto en mi corazón.
de una manera muy fuerte, ¿vale? Aleluya. Yo espero que les haga bien. Dice la Biblia en el capítulo 21 de Juan, en el versículo 11, dice: y subió Simón Pedro y sacó la red a tierra, llena de grandes peces, 153. Dice: y aun siendo tantos, la red no se rompió. Ese es el texto en esta tarde, hermanos, para todos. Dice: y sacó Simón Pedro la red a tierra, llena de grandes peces, 153. Dice: pero aun siendo tantos, la red no se rompió. Aquí dicen que hubo un milagro, pero para mí hubo dos. Para mí hubo dos milagros, ¿vale? Y el primer milagro, que es el natural, el que fue aquí, es, queridos hermanos, que dice que habían estado pescando toda la noche en alta mar. Dice: y no hemos pescado nada. No hemos pescado nada. Dice: Señor, no tenemos nada. Pero entonces, queridos hermanos, dice el Señor: echa la red a la derecha, en la orilla de la playa. Echa la red en la orilla de la playa. Dice: y echaron la red en la orilla de la playa. Dice: y sacaron gran cantidad de peces. Habían estado en alta mar pescando, no pescaron nada. Y el Señor le dice: echa la red a la derecha, en la orilla de la playa, y pescaron. Hay una frase que yo tengo en esta tarde: hay quien quiere irse al quinto pino para que el Señor le bendiga. Pero como Dios quiera bendecirte en la puerta de tu casa, te bendice Dios. Eso es cierto, hermanos. Como Dios quiera bendecirte en la puerta de tu casa, te bendice Dios. Aleluya. Y el segundo milagro, muy rápido, hermanos, porque hoy no tengo 10 minutos, hoy tengo algo más. Y es que dice: la red no se rompió. El segundo milagro es que la red no se rompió. Y aquí entramos en la palabra, hermanos. Yo no sé cómo alguien... ¿cómo a algunos se le podrá haber revelado, al Dani a lo mejor de una manera, al pastor de otra, al Rubio de otra? A mí me lo ha dicho Dios así, queridos hermanos. La red no se rompió aunque había gran cantidad de peces. Te digo en esta tarde, hermano y hermana, por muchos problemas que tengas, por muchas dificultades que tengas, por mucho que tengas que doblar la rodilla, por muchas cargas que te vengan, por muchos problemas que te vengan, por muchas desilusiones que te vengan, por muchos defraudes que te vengan, por muchos, queridos hermanos, cosas malas que te vengan, te dice Dios en esta tarde: no te rompas. ¡Aleluya! Escuchen en esta tarde: si te rompes tú, se puede romper toda tu casa. Si te rompes tú, se puede romper toda tu casa. Pero te dice Dios: no te rompas. Porque les voy a decir una palabra, hermano: hay momentos buenos y hay momentos malos, ¿no? Hay momentos que ríes y momentos que lloras. Hay momentos que tienes y momentos que no tienes. Hay momentos, queridos hermanos, que estoy alegre y momentos que estoy triste. No siempre estoy igual, no todos los momentos son iguales, pero sea de una manera, sea de otra, te dice Dios en esta tarde: permanece entero, te quiere Dios entero. Y hay cosas buenas y cosas malas, queridos hermanos. Hay momentos buenos y momentos malos. Miren, cuando Cristo nace en Belén de Judea, cuando está en la casa de José y de María, ¿saben lo primero que vio cuando tuvo uso de razón? Vio un carpintero. José, según la historia, era carpintero, ¿verdad que sí? Era carpintero. ¿Y cómo no? Quizás a su padre carpintero, a José carpintero, le había visto Andrés hacer una cama, pues hacer una mesa, pues hacer una silla, y cómo no, quizás diría diciendo: pues esta cama para que se eche mi Jesús, esta mesa para que coma mi Jesús, y esa silla para que se siente mi Jesús. Cuando tomó uso de razón, Isidro conocía a ese carpintero, pero más adelante, con 33 años, conoce a otro carpintero, y este carpintero no le hace una cama, no le hace una mesa, no le hace una silla, este carpintero le hace una cruz. Porque no te olvides que hay momentos de cama, hay momentos de silla, pero hay momentos de Getsemaní, hay momentos de cruz, hay momentos de dolor, pero te dice
Miren, queridos hermanos, le ha dicho el rey David que llega ante el sacerdote Sadoc y le dice, Carlicos, le dice, dame pan. Y le dice el sacerdote, no tengo pan común, solamente tengo pan sagrado. No tengo pan común, solamente tengo pan sagrado. Y dice, cuenta la Biblia que había una mesa, a lo mejor un poquito más grande que esta, y dice, y ponían panes calientes por la mañana. Dice, cuando estaban fríos, los retiraban debajo de la mesa, y dice, y ponían panes calientes al otro día. Y cuando estaban fríos, los retiraban. Y le podía haber dicho el rey David, Aarón, pues no me des los calientes, dame los fríos, los que están debajo de la mesa, los que están ahí ya fríos. Y le dice el sacerdote, te digo una cosa, David, tanto los de encima de la mesa como debajo de la mesa siguen siendo sagrados. Y te voy a decir una palabra en esta tarde, hay momentos de encima de la mesa, hay momentos que el calor del Espíritu Santo está en tu vida, hay momentos que eres el escaparate de todo, hay momentos que todos están contigo y que te dan la mano, pero no te olvides, hay momentos de debajo de la mesa, hay momentos, queridos hermanos, que nadie te considera, pero te digo en esta tarde, tanto encima de la mesa como debajo de la mesa, otra cuadra, somos sagrados, somos sagrados, somos sagrados. ¡A su nombre! Somos sagrados. No te rompas ni por nada ni por nadie. Permanece como estás. Aleluya. Aleluya. Voy a descansar, que si no descanso no va bien la cosa. Ustedes saben, queridos hermanos, para ir rápido. Tú sabes, Carlos, cariño mío, que hay problemas que como vienen se van. Dani, aquí hay problemas que como vienen se van. Rubio, como vienes, ¿qué te puede durar, Rubio? ¿15 días? ¿20, pastor? ¿Puede durar? Como vienen se van. Pero te vuelvo a ti, Carlos, pero hay problemas que te vienen a tu casa, se sientan en el salón de tu casa, Dani, y ya no se van. Ya no se van, se quedan ahí, no se marchan. Bendito sea el Señor, siguen ahí y no se marchan. Y hay muchos cristianos que se levantan todos los días diciendo, Dani, buenos días, problema. Ayer soñé que te habías ido, que ya no estabas. Quise levantarme pensando que ya no estarías en el salón de mi casa, pero me he levantado y sigues ahí, sigues ahí. Pero lo que no vas a conseguir, problema, es romperme. No vas a conseguir romperme. Por mucho tiempo que dure el problema, jamás podrás romperme. Dice, cuenta la historia, hermanos. Ya he descansado. Cuenta la historia, queridos hermanos, que había un hombre en una isla desierta, queridos hermanos, Andrés. Un hombre en una isla desierta. Y dice que era un hombre creque, así como mal, queridos hermanos. Mal, creque, delgadito, mal. Y dice que cogió y le dice al Señor, Señor, no puedo salir de esta isla porque no tengo fuerzas para hacerme una barca. Y encima esta gran piedra que está delante de mí no me deja pasar, no me deja hacer nada. Dice, Señor, ¿qué hago? Ayúdame. Y le dice Dios, empújala. Empuja la piedra. ¿Y saben lo que dice, queridos hermanos, que empezó a pujar la piedra? Un mes, 2 meses, 3 meses, 4 meses, 5 meses, ¡un año! Y al año ya le dice, Señor, la piedra que me dijiste que empujara no se ha movido. Y le dijo el Señor, yo jamás te dije que se moviera, te dije que la empujaras. Pero mira tus brazos ahora, mira tus brazos de tanto empujar la piedra. Dice, alma, si estoy cachas, mira, ahora puedo construirme una balsa, estoy en casa, porque hay problemas que no los mueves, pero que hacen más fuerte. Problemas que no los mueves, pero que hacen más fuerte. Y de lo que se trata es de hacer más fuerte. A su nombre, a esa gloria. Te hacen más fuerte.
Sé más fuerte, hermana, sé más fuerte, hermano, sé más fuerte. Aunque tu problema no se vaya. Bendito sea el Señor. Que le dice Elías, dame un vaso de agua. Y le dice la mujer, no te, toma el vaso de agua. Dice, dame ahora una torta. Dice, no tengo pan. Solamente tenía un pan, cacho pan, un cacho de harina y una mieja aceite para hacerla para mí, para mi hijo y dejarnos morir. Y dice Elías, pues no te mueras más ni nada. Porque ha dicho Jehová que el aceite no menguará, ni la harina cesará, hasta que Jehová haga llover sobre la tierra. Y ahora, queridos hermanos, aquella mujer podía haber dicho, queridos hermanos, mira, Elías, no te confundas conmigo, que si no tengo más aceite ni tengo más harina, es por tu culpa, por mi culpa, sí, por tu culpa, porque tú has dado una profecía que en 3 años y medio no iba a llover sobre la tierra. Y perdóname, Elías, si no llueve aquí no hay quien siembre, si no llueve aquí no hay quien recoja, si no llueve no aquí no hay quien tenga, por eso tengo esto. Es que, queridos hermanos, en esta tarde, ayúdenme, queridos hermanos, que me fuiste fallando ya. Es que hay casicas que solamente tienen una mejica de aceite y una mejica de harina, pero que no es porque ellos se quieran echarse, queridos hermanos, a la bartola. No, es porque hace tiempo que en su casa no llueve. Es que hace tiempo que la enfermedad, que la prueba, que la dificultad, que la traición, que, queridos hermanos, que la tribulación, perdón, ha venido a su casa y tiene una mejica de aceite y un poco de harina. Pero escuchen en esta tarde, ¿quién se les acuerda? Aquí no está el profeta Elías. Aquí está el hermano Peque de San Juan y te dice, viene lluvia, aguanta, aguanta, aguanta. Aguanta, que viene lluvia, aleluya. La Biblia dice, como el labrador espera. Dice, ¿con qué? No hemos creído nunca en esto. Dice, con paciencia. ¿Qué pasa? ¿Que está repitiendo las palabras iguales? No, Dani. Es que espera y paciencia es casi lo mismo, pero le separa una definición. ¿Sabe lo que es paciencia? Ay. La paciencia está en los frutos del Espíritu. Es que la paciencia es algo. Está en los frutos del Espíritu, de paciencia, fe. Es porque la paciencia significa darle tiempo a algo que merece la pena. Darle tiempo a algo que merece la pena. El labrador espera con paciencia, dándole tiempo a algo que merece la pena. No te rompas, merece la pena estar aquí. No te rompas, merece la pena. Ten paciencia, ten paciencia. Ten paciencia en el nombre de Jesús. ¡A su nombre! Dice la Biblia. Ya he dicho que tenía más de 10 minutos, Dice la Biblia, dice. Y soplando una brisa del sur. Predicaba el otro día a nuestro hermano Carlos esto. Soplando una brisa del sur, dice, zarparon. Dice, iba costeando. Dice, pero de repente. Ay, de repente sopló contra la nave un viento llamado Euroclidón. Yo no sé lo que es sotavento, que dice que es darle el viento a la parte izquierda del barco. No lo sé, pero tampoco sé lo que es el Euroclidón, pero teníamos mala sombra. Pero de repente sopló contra la nave un viento llamado Euroclidón. Es que los de repente no los para nadie. Los de repente no los para nadie. Como he dicho al principio, de repente tenía todo. De repente no tengo nada. De repente manejaba, de repente ya lo manejo. De repente estaba sano, de repente estoy enfermo. Los de repente no se pueden parar. Pero les digo una palabra. La Biblia dice que tanto sopló el viento. Ahí lo dice la Biblia, que tanto sopló el viento que la nave se partió en dos. Y dice, y todos cayeron al agua. Todos cayeron al agua. Pero yo digo en esta tarde, los que se cayeron al agua se hundieron. ¿Se hundieron los que se cayeron al agua? ¡No! ¡Pero si ya no tienen barco! ¡No tengo barco!
pero tengo un cacho de habla, tengo algo donde agarrarme, no me hundo porque tengo algo donde agarrarme. Hay momentos de barco, pero hay momentos que el barco se rompe, pero no te hunda, agárrate a lo que sea. Y ahora a ver cuántos la cogen al vuelo. Que siempre me gusta de decirlo, no me gusta. O sea, no que no me guste. Que no lo explico, pero yo sé que hay gente que la coge al vuelo. Si tú pones la actitud, dice, y encontrar una isla llamada Malta. No. Si tú pones la actitud de no hundirte, la isla la pones. Tranquilos, tú pon la actitud de no hundirte, que la isla la pone él. Aleluya, 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 aleluya. Bendito sea su nombre. ¿Cuántos dicen amén? Y a su nombre. Permanece entero. Yo digo en esta tarde, queridos hermanos, voy a preguntar a mis hermanicas, que Dios os bendiga mucho. ¿Le podéis pedir al invierno que perdone a un rosal, a un jardín? Es invierno, mirar tanta lluvia, tanta esto que creo que va a nevar. ¿Le podéis decir, anda, invierno, perdona a un jardín? Hermanicos, ¿podemos decir nosotros al otoño que perdone a un árbol? Venga, otoño, perdónale, no le quiten las hojas, venga, que es un buen chaval. No le quiten las hojas, pero ¿saben qué? El invierno dirá, yo para esto estoy. Y el otoño dirá, yo para esto estoy, para quitarle las hojas a los árboles y marchitar las flores de los jardines. Pero les digo una palabra en esta tarde, el año que viene, ay, cuánto me ayudan en esta tarde, el año que viene, ese jardín permanecerá ahí, y ese árbol estará ahí, y lo que no puede impedir ni el invierno ni el otoño, es que llegue la primavera, que llegue el verano, y cuando llegue el verano, la primavera resurgiremos a su nombre y a esa gloria resurgiremos. Qué bien, Señor, qué bien. Le digo una perdóneme en esta tarde, no sé si ha visto, no. En cierta ocasión entré en casa y estaba echando, Dani, yo soy más de fútbol, pero estaban echando un combate de boxeo. Le estaba dando uno una paliza al otro rubio que lo estaba reventando. El otro también sí, pero es que el otro estaba golpeando, el otro medio sangrando, pero golpeando. En una de esas, pum, la ha cogido, le ha metido un gancho por aquí y lo ha hecho doblar la rodilla, va a tirar al suelo, y el otro se volvió y levantó las manos y dijo, bien, bien, soy el ganador, victoria, 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 victoria. Pero ¿saben qué? El que dobló la rodilla se levanta, el otro se da la vuelta, le mantiene, lo tira al suelo y empieza a contar el árbitro 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¡Caos! ¿Saben por qué? Iglesia de Salvador. Porque el otro levantó las manos sin escuchar un tin, tin. Tin, tin. No parece golpear. No pares, sigue, la trompeta todavía no ha sonado, sigue golpeando, pero pronto sonará la trompeta y no se lo tomará, y nos iremos al reino de los cielos, a su nombre, y a esa gloria. Porque, miren, queridos hermanos, yo lo tengo muy claro, hermanos.
La Biblia nos llama a resistir. Que no hay más, que no hay más. Que aquí no hay superguerreros, ni megaguerreros, ni ayuques, ni nada de nada. No hay nada de eso. Hay gente que resiste, que aguanta. Escuchen, aquí no se trata de golpear mucho, se trata de saber encajar. Si no sabes encajar, estás perdido. Es que hay que encajar, es que hay que saber encajar. Por eso hay personas que no saben encajar y a la primera besan la lona. ¿Saben que hay mucho torero de salón? ¿Ustedes saben que hay mucho torero de salón? Miren, en un salón, Rubio, tú lo sabrás mejor que yo, en un salón con un capote, son unas fieras, no hay que los aguante en el salón, pero cuando se enfrentan al toro en el ruedo, salen corriendo. En esta tarde no salgas corriendo de nadie, no salgas corriendo del demonio, que el Señor lo reprenda. Tú estás para aguantar, sigue aguantando, sigue aguantando, sigue peleando, porque pronto nos vamos partiendo. ¡A su nombre! ¡Y a esa gloria! Que Dios nos ayude en esta tarde, hermano. Que Dios nos ayude en esta tarde. Saber que tenemos, queridos hermanos, que aguantar y soportar todas las cosas hasta que Dios venga, ¿vale? Que no hay más, hermanos. Que no hay más, que no hay más. Dale tiempo a lo que merece la pena. Que Dios les bendiga, hermanos.